Hola, buenas tardes. Soy Alicia Sáez para Fallas VLC y aquí tenemos a Meritxell Soler, recién nombrada Corte Honor de la Falla Mayor de Valencia para el año 2018. Pues así es, aunque me parece un increíble, sí, aquí estoy. ¿Aún estás en una nube, Meritxell, o ya te empiezas poquito a poco a creer? Pues creo que hoy ha sido el primer día que he empezado a ser consciente de dónde estoy, de lo que significa esto, porque hasta ahora no me hacía la idea, estaba en una nube. Y dime, ya has pasado esa segunda fase, ¿con qué te quedas del proceso anterior? Esas compañeras, la convivencia con el jurado, ¿seguro que hay algún acto que te haya hecho especial emoción poder vivirlo? Pues bueno, la verdad es que sobre todo me llevo a 72 amigas, hemos hecho muy buena piña, he hecho amigas buenísimas que estoy segura de que seguiremos el contacto varios años más. Con el jurado también hemos hecho muy buena amistad, de hecho pues ahora que ya hemos pasado esa primera fase más de más nervios, pues estamos como si fueran, claro, unos más del proceso. Y nada, uno de los actos más chulos o de las pruebas más chulas fue un día que nos hicieron ir por varios monumentos del centro de Valencia, haciendo como si fuéramos de guías turísticos, explicándolos. Y me gustó mucho, pues porque nosotras mismas conocimos mucha parte de nuestros monumentos que no conocíamos. Y dime, volviendo a ese día tan especial como es esa noche, la Fonteta, ¿qué tal viviste ese día desde por la mañana? Los nervios, el llegar allá a las puertas de la Fonteta. Pues yo creía que no estaba nerviosa. Yo la verdad es que soy una persona que me lo tomo todo con calma. Si tiene que venir, yo decía, si tiene que, tengo que salir, salgo, y si no, no pasa nada, que las cosas salen como salen. Pero bueno, es verdad que por dentro iban los nervios. Y nada, pues ese día me fui a maquillar, me fui a peinar y nada, luego llegar ahí a la Fonteta, ver a todas mis compañeras y nada, el momento el primer desfile, sentir muchísima alegría y emoción cuando por fin encuentras a tu falla gritándote a pleno pulmón y nada, el momento de la elección, también un momento pues también increíble y nada. Será todo en el backstage. Conocido, exacto, en el túnel de la Fonteta, que van nombrando a tus compañeras uno a uno. ¿Cómo lo viviste? Nada, yo estaba cogida de la mano de Silvia, que una de las chicas que ha salido ahora elegida. Me nombraron a mí la primera, estábamos las dos muy nerviosas, me nombraron a mí, bueno, en quinto lugar, y a continuación la nombraron a ella. Entonces, la verdad es que fue, yo creo que ese fue uno de los momentos que yo siempre recordaré, el hecho de estar cogidas de la mano y después en el escenario volver a estar cogidas en la mano. Eso fue un momento muy bonito y la verdad, pues nada, muchos nervios porque mira que fui la quinta, que es de las primeras, pero me decían, oye, ha salido la novena. Y yo, no, la quinta, de lo largo que se hace y de los nervios que pasas. Y hablando antes de que hablas del jurado, ¿tú crees que las pruebas que os han hecho están dentro de lo normal o han sido un poco duros? Yo creo que han sido dentro de lo normal. Yo si estuviese en su posición habría hecho exactamente las mismas pruebas. Bueno, quizá con menos imaginación porque han hecho cosas muy, muy divertidas, bueno, muy bonitas. El hecho ese que he comentado de los monumentos, un día que nos hicieron también cantar el himno. Son cosas que yo creo que son necesarias y hay que conocer a 73 chicas, hay que ver si son válidas. Así que nada, tienes que hacer pruebas y la verdad es que yo creo que lo han hecho estupendamente. Yo no lo hubiese hecho mejor. Y ahora que eres dentro, ya eres esa corte de honor de la Falla Mayor de Valencia año 2018... Ya eres una de nuestras 13 representantes. ¿Tú crees que has cumplido un sueño o que sea por todas, que sea nuestra máxima representante? Hombre, lo que estoy viendo ahora obviamente ya es un sueño al que, bueno, nunca imaginaba poder, bueno, imaginaba poder llegar, pero como algo de imaginación, pero no, nunca te ves en esa posición. Y poder llegar a ser falla mayor de Valencia ya es algo supremo. O sea, ojalá pueda llegar ahí, pero bueno, ya veremos si hay suerte. Y si llega ese día 10 de octubre y el señor alcalde llama a tu casa, ¿cómo crees que reaccionarías? ¿A quién llamarías primero? ¿Lo primero que se te pasaría por la cabeza? Bueno, supongo que me pondría a llorar y mira que no soy nada llorona. Abrazaría a mis padres los primeros, a mi hermana, a mi pareja, a todos y nada. Y a continuación llamaría a mis abuelas y a mi tía Lolita, o sea, porque creo que son las que más se emocionarían con todo esto. Y Meritxell, ¿cómo le contarías, cómo comunicarías a alguien de fuera de Valencia o alguien que no conociera las fallas en lo que consisten? Vale, esto es difícil de explicar, muchas veces tendría que traerlos aquí para ir enseñándoselos, les diría que es una fiesta en la que la parte primordial es la construcción de un monumento hecho, bueno, de distintos materiales, que con mucho color y con mucha sátira, mucha crítica, que plantamos durante 4 días, a los 4 días los quemamos aunque no se lo crean y aunque digan que estamos locos por hacerlo.
Aparte tenemos indumentaria muy rica, tanto en la parte de las mujeres como de los hombres, con sedas, con mucho colorido. Y bueno, tenemos las bandas de música, tenemos pólvora que vibra hace vibrar cada día a las 2 de la tarde en la plaza de ayuntamiento. Y nada, fiesta, tenemos todo lo que quieran porque es una fiesta muy, muy amplia. Y que están invitados a que vivan las fallas. Aparte, y que estarían invitadísimos a venir a disfrutarla con nosotros. ¿Y tú participas en alguna otra fiesta de nuestra ciudad? De dentro de la ciudad no. Sí que es verdad que en mi pueblo pues siempre voy a ver los moros y cristianos. Bueno, este año no he podido porque coincidía con la Fonteta, pero siempre que puedo voy a ir a ver los moros y cristianos. Y también pues soy parte de una cofradía de Semana Santa allí en mi pueblo también. Y aparte de las que has comentado, de las fiestas que participas en tu pueblo, ¿hay alguna que te despierta algún interés de las de la ciudad? Me parece muy interesante la fiesta del Corpus por su antigüedad, sobre todo, y todos esos esos representantes que hay, el Valle de la Magrana, la Virtud y los Siete Pecados Capitales que vayan alrededor de ella. Bueno, todo eso me parece muy interesante. Y dime, ¿hay algo que haga especial a tu falla? Siempre decimos que nuestra falla es la mejor, ¿no? Seguro que hay algo en especial que es mi falla, es especial por esto. Yo creo que mi falla, una de las cosas que más la caracteriza son sus semanas culturales. Siempre las hacemos, le dedicamos mucho tiempo a hacerla y hacerlas muy interesantes. Y es algo a lo que, siempre invito a todo el mundo a que vengan a visitar esa semana cultural. Porque sí que les gusta. El año pasado fue acerca de la seda y fuimos a visitar el museo de la seda de aquí de Valencia y muy bonitas, muy interesantes. Y dime, te voy a citar 4 fallas mayores de Valencia, me vas a decir cuál te inspira más. No, tranquila. Carmen Sancho, Estefanía López, Alicia Moreno y Raquel Alario. Me lo pones difícil porque son chicas con las que he congeniado mucho, entre unas cosas y otras. Estefanía fue mi jurado y la verdad es que ahora que la he conocido bien me parece una chica estupenda. Y Alicia tengo el placer de conocerla personalmente y es una chica encantadora, así que me cuesta decirme por una de las dos. Alicia. Todas tienen algo, ¿verdad? Es que ya te digo, Raquel, que ahora es cuando más la estoy conociendo, y lo ha hecho estupendamente este año. Y Carmen Sancho, yo creo que va a ser recordada siempre porque fue una gran falla mayor de Valencia. Es difícil quedarme con una porque a todas tienen algo característico y algo que las hace esencial. Y para refrescarnos un poquito la memoria, ¿a qué te dedicabas? Soy residente en cardiología en el Hospital Clínico. Estoy haciendo el segundo año de residencia. Vamos, que estás un poco ocupada, ¿tú crees que te vas a poder compaginar con...? Sí, en principio antes de presentarme a todas estas pruebas, lo que hice pues un poco comentarlo con el hospital y lo que he hecho, pues tengo un horario de 8 a 3, así que en principio se puede compaginar bien y con ayuda de mis compañeros, de mis jefes y de todo el personal de allí, pues se llevará adelante. Y ahora te voy a hacer unas preguntas cortitas para conocerte un poquito mejor a ti. Sí. ¿Tu libro de cabecera? El que me sigue ahora mismo se llama Los asesinos del emperador. ¿Una película? Cinema Paradiso. ¿Tu color? Rojo. ¿Tu número de la suerte? El 7, pero el 36 también me gusta. ¿Un lugar para perderte? Mi pueblo Bellreguard. ¿Un sueño? Ahora mismo soy fallanera de Valencia, pero tengo 1000. ¿Una afición, tu hobby principal? Patinar. ¿3 moños o 1? Siempre he sido de llevar 3 moños, este año he llevado 1 por primera vez, tampoco me desagrada. ¿Indumentaria del siglo XVIII o del siglo XIX? Pues acorde también con el acto y con el moño que lleves. ¿Es más de mascleta o de castillo? De mascleta. ¿Tu indumentarista es...? Teresa Pla. En cuanto a tu personalidad, dinos 3 de tus virtudes. Cercana, simpática y responsable. ¿Y algún defectillo? 1000. Pero soy bastante maniática, un poco impaciente. A veces un poco pesada. No me lo creo.
Pregunta y te dirán. ¿Y qué cualidades buscas más o valoras más en la gente que te rodea? Pues sobre todo que sean buenas personas, la calidad humana creo que es lo que más valoro y que hagan, intenten siempre hacerlo todo porque estemos unidos, porque nos llevamos bien. Y de las siguientes frases, dinos lo primero que se te pase por la cabeza. De las siguientes frases que te voy a decir, lo primero que se te pase por la cabeza, así sin pensar mucho. Vale. Los toros mejor los veo desde la barrera, o sea, no prefiero ser protagonista, prefiero estar en un segundo plano. Bueno, eso podría decirse de ser corte de honor o fallera mayor de Valencia. Bueno. ¿Se refiere a eso? Pues nada, en mi caso no, me gusta pues intentar siempre estar a la primera línea. Los falleros solo pensamos en fiesta. Mentira, es mentira. Tenemos, si nos referimos a fiesta, como el hecho de estar unidos, haciendo cenas, haciendo chermanor, fallera, digamos, sí que es verdad, pero fiesta en cuanto a fiestas por la noche, orquestas y eso, mentira. Las carpas solo sirven para cerrar las fallas y molestar a los vecinos. Mentira también. Es por temas logísticos, a veces no se cabe dentro del casal, no hay más remedio. En todos los casales se cuecen habas. Bueno, seguro, eso sí que es seguro. Siempre hay alguna rendecilla, algunas cositas de las que hablar. La Semana Grande debería tener al menos un día más festivo. Pues a mí me gustaría, pero bueno, porque me gustan mucho las fallas y si nos hacen alguna facilidad de ese tipo a los que trabajamos, pues nos viene bien. La ofrenda debería abrirse a otros pueblos de la comunidad. Yo creo que ya hoy en día, que es difícil de que el horario se cumpla, sería complicado que se abriera a más pueblos. Es un privilegio también de los valencianos de Valencia, digamos. Las fallas, para los falleros y las falleras. Yo creo que siempre los falleros nos hemos caracterizado por abrir nuestra fiesta a todos los que quieran, así que no, yo de hecho todos los que intento los invito a mi casal, a mi falla. La Cheperudeta. Bueno, devoción. Todos los valencianos creo que la queremos y es a quien le pedimos pues, y le decimos todo lo que sentimos, es nuestra segunda madre. El 9 de octubre. Bueno, la fiesta de todos los valencianos y un día pues para sentirse orgulloso de lo que somos. Pues hasta aquí en esta entrevista. Espero que hayas estado cómoda y gracias por atendernos en esta tarde de entrevistas. Desearte muchísima suerte, que recuerdes que ya formas parte de esa corte de honor, que ya eres una de nuestras representantes y que disfrutes mucho este proceso y ojalá suene tu teléfono el día 10. Pues a ver, ya hay suerte. Muchísimas gracias.